Keep or skip por partida doble esta vez, Ciro y Venti, simultáneamente, y que primero de todos pido perdón si se me escucha fatal, sigo teniendo una congestión brutal por el COVID, pero bueno, es la vida y aquí estamos, vamos a seguir haciendo contenido. Esta vez lo traigo doble, porque creo que hay bastante contenido en esta versión y no quería andar con varios vídeos a la vez, y al final quizás es algo que ya me había planteado. Hacer el keep or skip por versión del juego y no por personajes de 5 estrellas. Ya que para ellos tengo muy en cuenta siempre el otro personaje si hay dos en la misma banner. O los personajes que vienen a futuro. En este caso serían Nilou y Albedo. Más a futuro, Naida con Yoimiya en principio. Y Yae con Tartaglia también en principio. Empezamos con Zino. Ya que Venti es un viejo conocido, primer personaje promocional del juego, de hecho. Y Zino, voy a tratar esto desde el punto de vista técnico, teórico, meta, como queráis llamarlo, hasta el punto de vista divertido, gameplay, X. Este es mi Zino, ¿vale? Para que lo veáis. Los talentos los tengo subidos a lo máximo que querría. Querría la E al 8, ya está. El resto da igual, pronto os traeré guía igualmente. Artefactos tengo probablemente su segundo mejor set, que es Gladiador. Sí, Gladiador parece que va a ser su segundo mejor set. Tengo su lancita, y en cuanto a stats, pues las que veis. Tiene poca recarga, pero bueno, no me es muy necesario. Mi problema con Zino. Zino es un hipercarry. ¿Qué quiere decir? Necesita la habilidad definitiva para, bueno, no es por esto hipercarry, pero un hipercarry es un personaje que se pasa mucho tiempo en juego y representa una gran parte del DPS de sus equipos. ¿Qué pasa con esto? Odio los personajes así. Esto es a nivel personal. Odio los personajes como Ito, como Xiao quizás, aunque Xiao todavía la movilidad me gusta y por eso lo tolero. O como Ito, o como Zino, perdón. Odio que necesiten tirar una habilidad para funcionar y que luego, si no la tienes, no haces nada. Con Zino, si me pongo a abrir este cofre, podemos estar así durante un buen rato. En el momento que ya pase a hacer cositas, ya el tema pues cambia, ya va haciendo un daño, ya se va notando, obviamente, ¿no? Además, quiero decir, me va a sobrar tiempo. Bueno, quedó ese ahí arriba, me da igual. Me va a sobrar bastante tiempo que sigue todavía con esta habilidad. Y todo este tiempo ha sido inútil por completo. El abismo quizás no sobra tanto, pero mi punto con esto es, o lo fuerzas al máximo o no hace absolutamente nada el personaje. Es bastante inútil. Esto no lo metas. Joder, Fizzle. Es que eres injusta, Fizzle, qué fácil lo haces. Mételo, Pacha, al final, mételo. El problema con Zino en el abismo no es que no aproveches toda la duración de su ulti. Los enemigos sí que te deberían de aguantar, hasta cierto punto, ¿no? Todos los golpes de Zino, no sé, que tengas un Zino súper invertido, cosa que no debería de ser, pero bueno. Quiero decir, no debería de ser. La mayoría de mis viewers no deberían de tener un Zino tan invertido, ya que no hablamos de una inversión barata para que Zino haga tantísimo DPS, ¿vale? Estamos hablando de mucha, mucha inversión. Igualmente, al punto al que quiero llegar, es que Zino sí que va a seguir teniendo un problema, que lo vais a ver ahora mismo. Y es que pese a que aproveches, digamos, mucho más todo este daño, ahora mismo cuando me carga este enemigo, vais a ver la flaqueza. Que es que para que haga este daño espectacular, necesitaba que las habilidades del Traveler, que Oz, golpee, y ahora se han muerto y aparece un enemigo lejos. ¿Qué pasa aquí? No va a ser lo mismo en el momento que Zino pierda a sus compañeros. Y este para mí es el mayor problema con Zino. No es que no cumpla el personaje, no es que durante su pico no sea lo suficientemente fuerte. Está bien, tampoco es una locura, pero ni siquiera es como Xiao o como Ito, que de por sí tienen, digamos, una fuerza bastante considerable pese al sacrificio que implica jugar personajes que te comen tanto tiempo, digamos, ¿no? Zino necesita combinarse con otras cosas. No tiene tanto DPS. No es lo suficientemente fuerte él de por sí solo. Claro, quizás si lo fuera, tendríamos un problema, ya que con las raciones de Dendro y Electro, este daño amplificado, pues quedaría demasiado bestia. El tema es que no hay una forma de mantener esto. Y Naida, que viene a futuro, tampoco lo va a solucionar. Porque en el caso que os enseñé ahora mismo, Naida no golpearía con Dendro al enemigo nuevo. Tendríamos que volver a cambiar. ¿Qué pasa aquí? Si cambiamos a mitad de camino a Zino, perderíamos probablemente la habilidad definitiva, porque dejaríamos de generar energía, perderíamos mucho y al final, obviamente, no recuperaríamos esa pérdida de DPS. De igual forma, considero que Zino sí que tiene opciones a futuro de mejorar. No hay
unos personajes dentro, como por ejemplo puede ser Xin Q o puede ser Xian Lin, los cuales tienen habilidades definitivas que acompañan al personaje, ¿no? O Yelan, por ejemplo, también, o incluso Toma. Un Toma de Dendro, ya que no necesitamos una aplicación fuertísima de Dendro, simplemente que pase, será lo suficientemente bueno, ya que solo queremos que nos acompañe el Dendro allá donde vayamos y lo podamos seguir manteniendo. Tiene que ser larga duración para acompañar durante la ulti de Zino lo más lejos posible, y tiene que ser una aplicación que nos acompañe, que nos siga y que no sea posicionada como la del viajero, ya que si aparecen enemigos lejos no podremos aplicarles Dendro y perderemos mogollón de DPS. Dicho esto, igualmente lo comenté en Twitter, ahora mismo tenemos el efecto del abismo, reducir defensa 35% cuando hacemos una aceleración dentro y el extra enemigo. Así que tenerlo en cuenta, que muchos golpes que veáis de los Zinos actualmente, como el mío que acabáis de ver, están chetaos y están trucaos. Esto es algo que Genshin hace muchísimas veces. Mi Zino no tiene el daño que estáis viendo siquiera, tiene menos. Lo cual es todavía bastante, pues, curioso, ¿no? Porque no es que mi Zino no esté invertido. Talentos, vale, la elemental me queda un nivel por subir, que todavía no tengo los materiales y no lo voy a hacer, porque, quiero decir, me lo van a acabar dando por eventos o por pase de batalla. Y la definitiva al 8, los voy a dejar al 8, como dejo al 8 a mogollón de personajes y no los muevo más de ahí. Artefactos, tengo su segundo mejor set, tengo su lanza de banner y lo tengo con unas stats, al menos ofensivas, ataque, maestría y críticos muy buenas. Y hasta donde visteis es hasta donde da. Y añade que tiene un bufo el abismo que no debería de estar ahí y que es injusto que exista. Así que, como os estoy diciendo, no es un personaje que tenga tantísimo daño. Es un personaje que puede combinar con otros y que eso está bien y que está más o menos balanceado, pero que no es nada espectacular. Si te gusta el personaje, te va a cumplir. Si no te convence o lo quieres para utilizarlo junto a otras cosas, sinceramente mi recomendación es altísimo skip a Zino. Además, no es como personajes como Venti, que ahora habla de él, Kazuha, o como quizás incluso Ganju, que se adapta, Raiden, que tiene más opciones, Hayato, Tartaglia, Kokomi. No es polivalente. Zino va para sí mismo y nada más de eso. Es como Xiao y como Ito, pero como os decía, con la contra de que estos dos no tienen opción a mejorar, digamos, con reacciones. Y Zino sí, con lo cual Zino tiene menos daño general que ellos. Por otro lado, tenemos a Venti y luego hablo de los futuros banners y reruns y demás que vendrán. Venti es, para mí ya lo sabéis, uno de los mejores personajes del juego. Venti tiene algo que el resto no tiene y que es una oleada definitiva que se la saca literalmente. Dicen las leyendas que un personaje llamado Scaramouche tendrá una habilidad parecida a la de Venti, que simplemente te quedas mirando y las cosas pasan y ya está, no tienes que hacer mucho más. Y que es un poco lo contrario a Zino en ese sentido. Es la comodidad para farmear. Te facilita muchísimo la vida de cara a la exploración, de cara a matar varios enemigos y por supuesto esas alas del abismo con varios enemigos, proteger el monolito, todo esto. Venti literalmente es el mejor en ese tipo de casos. Venti arrastra más enemigos de la que la gente cree. Los dragartos medianos, Venti los absorbe. Lo que pasa es que no llega a levantarlos dentro de ese área, de ese vórtice que genera. Pero sí que los arrastra igualmente al centro. Y esto es muy viable para personajes como Ganju, sobre todo equipos de permafrost. Ya que el hecho de que los junte, Ganju lo que hace es con la habilidad definitiva golpear a los enemigos. Pero si están cerca de sus enemigos, al caer el chuzo encima de uno, golpea al de al lado también si está lo suficientemente cerca. Venti te habilita que esto sea mucho más realista y que el DPS de Ganju sea mucho más alto. Y como esto, más personajes que tienen un tipo de daño que se llama cuadrático y que cuantos más enemigos hay, más DPS hace. De todas formas, no voy a vender a Venti como el mejor personaje del juego porque no lo es. Venti no es tan fuerte de cara al DPS teórico, así que no es como Kazuha, como Sakarosa, cuyos buffs te aportan algo extra al equipo. Venti te aporta una recuperación de energía que está bastante bien, pero que no es tan bestia como los casos del bufo de daño de Kazuha o el bufo de maestría de Sakarosa. Y luego, pues obviamente, cuentos de cazadores de dragones, tal. Obviamente Venti cuenta con la opción de la Legión del Fin, pero eso ya sería armas de 5 estrellas a las cuales no voy a entrar. De todas formas, entre Zino y Venti, creo que queda bastante claro cuál sea la opción por la que yo iría antes seguro. Esto, como siempre, igual lo digo un poco tarde. Si te gusta más Zino o te gusta más cualquier personaje, no deberías de estar viendo este vídeo. Simplemente tira por quien te gusta y listo. Estos son mis consejos de cara al meta y también a mi experiencia personal con literalmente todos los personajes del juego y todos ellos bastante subidos de nivel. Prácticamente tengo 30 y pico personajes al 90, de hecho ya.
Así que es experiencia bastante tiempo, sinceramente. Y Venti es un personaje al cual acudo varias veces. Entonces Venti, como otros muchos personajes como Zhongli, quizás Kazuha, son personajes a los que acabo recurriendo bastante. Yelan diría que también es uno de ellos. Hayato, Tartaglia, sí que también parecen personajes muy recurrentes, personajes a los que acabas volviendo mucho, ¿vale? Respecto a los de 5 estrellas hablo, por supuesto. Así que respecto a eso no tengo más que buenas palabras para Venti. Respecto al top meta DPS total, depende de la situación, pero si lo calculas como un robot, Venti no aumenta su daño porque el enemigo sea pequeño, ¿vale? Si el enemigo es grande pero consigues golpear a todos, el daño es el mismo, quiero decir. Lo que pasa que sí que te facilita de cara a lo práctico. De cara a lo práctico sí que es mucho, mucho mejor. Entonces, eso queda respecto a Venti. Luego, Albedo, que es el otro personaje que vendría en esta versión junto a Nilou. No me parece un personaje tan práctico, el doblegeo, muy bonito, tal cual. Pero a mí al final el doblegeo me sigue pareciendo algo del pasado, diría. No es tan fuerte. Prácticamente ningún equipo, salvo los Morogeo, quieren jugar doblegeo ya. Hace poco escuché que bueno, Juntao sigue siendo top con doblegeo. Sí, es una buena opción, pero ahora mismo con Yelan casi que prefieres doble hidro. Encima la consonancia bufada de hidro es mejor también ahora. Así que al final del día no es como Calvedo me parezca una cosa obligatoria, salvo en equipos de Geo. Su talento de arma estrella elemental es la cosa más sobrevalorada que vi en mucho tiempo. Hablaré de Albedo más en profundidad en adelante, pero este talento literalmente es lo mismo que un set de 4 estrellas que es del instructor y que le puedes poner a cualquier personaje del juego prácticamente. Así que no es la gran cosa de cara al soporteo. Tiene buen daño, pero sin más. Así que respecto al Albedo, Venti, me sigo quedando con Venti. Nilou, como le he dado cañita al bueno de Zino, le daré cañita a la buena de Nilou, a no ser que me calle la boca. Y ojalá me calle la boca, porque el diseño es el que más me gusta de todo Sumeru. Pero no tiene pinta que vaya a ser así. Así que ya veremos. Y ahora bien, respecto a Nahida. Nahida, viajero, viajero, Nahida. Y no voy a ser yo quien diga que Nahida no es mucho mejor que el viajero de Endro. Pero creo que el poder de Nahida sí que reside en jugarlo con otros personajes que no sean como Zino. Creo que para Zino un viajero de Endro es bastante parecido a lo que va a ser Nahida. La C6 del viajero de Endro está ahí también y le da un poder extra a Zino, un bufo extra a Zino. Y Nahida, hasta que no llega a la C2, no es donde rompería con Zino. Así que una Nahida C0 contra un viajero de Endro C6 no me parece que haya mucha diferencia para usarla con Zino. Pero claro, Nahida y Zino van a venir muy seguidas el uno del otro. Así que entonces, ¿con cuál nos quedamos de los dos? Para mí, el claro que por ahora es Nahida. De los reruns que vienen con Nahida, Yoimiya, Tartaglia y Yae, el único que lo pondría más o menos a la altura es a Tartaglia. Y por otro lado, los que estamos ahora, a Venti. Creo que Venti, Nahida y Tartaglia son las tres mejores opciones. Y creo que Nahida es la opción más interesante, ya que es un personaje de Endro que sí que pinta prometer bastante. Y sí que tiene una C2 bastante potente para ciertos equipos. Así que sí, en un futuro, en algún run, pensáis sacarle dupes. La C2 de Nahida es bastante buena con personajes como Zino, pero también con otros como Raiden Shogun. Así que tenerlo en cuenta. Y esto es todo respecto al Keeper Skip. Para mí, el Keep de la versión 3.1, primera parte, entre Zino, Venti, Venti y Zino, es la lanza de Zino, a la cual probablemente le haga un vídeo próximamente, en el momento que consiga algún artefacto mejor y pueda enseñaros el poder que tiene esta lanza, que para mí es la mejor unidad de 5 estrellas que ha sacado Yoverse desde la versión 3.0 hasta la 3.1. Definitiva, Zino. Para mí, a no ser que te guste mucho, me parece un personaje que no te aporta demasiado a la cuenta. Es un claro skip. Venti, si te gusta mucho, lo mismo, adelante. Si no te da más, depende si estás en el punto de ir tan sobrado por la comodidad para farmear ciertas cosas. Pero si no, con Sakarosa, con Kazuha te va a cumplir igualmente. Así que en ese sentido también diría que es otro skip. Entre los dos, me quedo con Venti. Dicho esto, corten.